16. Ya ni hace falta hablar de eso. En cambio, en su corta vida vivió una serie de acontecimientos que ni siquiera pudo imaginar. Jamás lo asimiló su mente ni su cerebro. Y ahora pide a gritos salir de todo aquel infierno. Su forma de hablar, su sonrisa al contestarte, sus ojos tiernos parecen al mundo llorarle. Su impulso de avanzar a la velocidad del aire, tan solo manipuló tus emociones sin pensarte. Sus golpes fueron dagas que se clavaron en tu corazón. Sus palabras aún se desgarran en tu interior. Y ahora estás tan sola en esta vida. Estás a la deriva. Estás. Y fuiste acercándote. Y fuiste acercándote a la realidad que lastima. A la realidad que lastima. Y fuiste acercándote. Y fuiste acercándote a la realidad que lastima. A la realidad que lastima. Nada lo pudo frenar, era algo difícil de anticipar. Si hubiera sabido lo que te esperaba, tan pronto tu instinto lo iba a rechazar. Su crueldad fue subiendo cada vez más en cámara lenta. Que esto sirva como ejemplo, evitando aquel ciclo así nunca comienza. Él decía que te amaba, pero trataba de tener siempre el control. Él te asfixiaba a su manera, sin ningún tipo de inhibición. Tu celular espiaba como un enfermo. Él siempre te estaba siguiendo. Te estaba siguiendo siempre. Lo hacía de una forma consciente. Él solo te lastimaba. Si quiero yo te lo digo, él solamente te usaba.